obligado, lo que usted diga eso es. Ahora lo que tiene que cantar es UEFA. Real. Sí, lo que tiene que cantar es yo. Wow, mi gente, pero ay, Dios mío, mi gente, el señor Santiago Matías, tremenda, mi gente, galletica que le dio sin manos al señor Lápiz Consciente, mi gente, Lápiz Consciente, Dios mío, Lápiz Consciente se le ha visto la demagogia, se le ha visto el veneno, mi gente, Lápiz Consciente, yo creo que tú. Miren, miren, cuando ustedes estén cerca de Lápiz Consciente, tengan cuidado con los instrumentos filoso, puntuoso. O sea, tengan cuidado, no tengan agujas. Cuidado con lo, ¿verdad? No cocinen cerca de Lápiz Consciente. No piquen la cebolla cerca de Lápiz Consciente, porque puede ser que el cuchillo venga por ahí. Gente, si Lápiz Consciente lo puyan, sale veneno de su cuerpo, mi gente. Lápiz Consciente a los foques le montó la pura, mi gente. Toxic Crow sale en defensa de Lápiz Consciente. Claro, tiene que hacerlo. O sea, un jubilado como Toxic Crow tiene que salir en defensa de su compadre, hermano, también jubilado, que le ha montado feo en canciones, el señor Lápiz Consciente. Todos sabemos que el señor... También vamos a hablar, mi gente, de que si va a salir o no el señor... ¿Verdad? Si va a salir Rochy RD de prisión para ir al concierto del Alfa Jefe, mi gente. Esto ha sido una noticia que me ha enviado, pero esto no es verdad, mi gente. Para empezar, Rochy no va para ese concierto del señor Alfa Jefe. Están diciendo, diga que no, que gente no va, porque es que no tenemos eso claro todavía. O sea, yo a esta hora hubiera tenido la información, más o menos. Además que el Ministerio Público los sábados no te va a dar un permiso para tu ir a RIA para un concierto, por Dios. O sea, usen la lógica. Miente, dice, vamos a mostrar lo que escribió el señor Toxic Crow y después le mostramos lo que dijo Santiago Matías a los foques. Dice así, dice Toxic Crow: comenzamos primero soñando, luego estudiando, luego consiguiendo un trabajo en la zona franca. Luego decidimos ser famosos y terminamos siendo de los más grandes jóvenes empresarios de una nación. Lápiz Consciente y Toxic Crow. Hicimos que muchos cambien su modo de vida. Hicimos que una cultura sea respetada en un país donde no se consumía. Hicimos dos líneas genéricas de cantantes urbanos, la cual son los que han sostenido este género completo. Y esas son las dos líneas que han generado más beneficios económicos en este género. Para un buen entendedor, con pocas palabras basta. Ya mis beneficios, mis bendiciones no van, las bendiciones no van hacia ti. Ahora van hacia tu imperio, o mejor dicho, emporio, porque solo queda decir lo logramos. Esto lo hace el señor Toxic Crow porque lamentablemente, mi gente, la credibilidad de Lápiz Consciente ha caído mucho. ¿Verdad? Ha caído mucho. Esto habla de un Lápiz Consciente venenoso, de un Lápiz Consciente resentido, de un Lápiz Consciente que odia todo lo que está por encima de él, porque él los vio por debajo de él. Lápiz Consciente ve a estos artistas de emboceros como un grupito de loquito viejo. Entonces, como Lápiz Consciente no pudo crear tampoco, que no estaba obligado, ¿verdad?, a ser el papá del rap dominicano, pero no del rap global. Alfa Jefe es el papá del dembow global. El artista más grande del dembow es Lápiz. No, es Alfa. Es el problema, dice Santiago Matías, porque Lápiz le puso un mensaje. Dice así: la máxima decepción artística en la historia. Tuvo el género en sus manos, todas las oportunidades de representar al país a su máximo nivel, pero se convirtió en su resentido conformista. Una pena, mi gente. Lápiz Consciente, lamentablemente considerado un resentido, ¿verdad? Lo de conformista no sé, pero un resentido sí. Dice así Lápiz: Toño, subí esto y editaron Wikipedia. Están burlados. Oye esto, mi hermano, lo editaron porque tuvieron que poner las cosas como es, porque tú te aprovechaste de que alguien por ahí había editado eso y puso Jamaica para menospreciar el movimiento urbano dominicano. Para los que me preguntan sobre qué yo quise decir con esa publicación,
Nada, simplemente ver los cerebros llenos de pupú, como siempre, hablando de cosas que no les da ningún tipo de beneficio. A mí, ¿qué me importa de dónde sea el dembow? ¿Cuánto me gano yo porque sea de aquí o sea de Alemania? ¿De dónde crees tú que es? El problema es el API. Que tú tienes el mismísimo problema de mucha gente que no le gusta admitir, ¿verdad? Cuando comete un error. Usted está lleno de odio, mi hermano. Usted es una persona resentida. Resentida porque usted no logró las cosas como usted quería. Tú querías tener una dictadura. Tú querías tener a tu poder, a todos nosotros. Tú querías que hasta los nuevos talentos se oprimieran. O sea, ese lápiz consciente que ustedes ven ahí quiso en un momento que las promociones que se le daban a nuevos talentos en Alofoque Media, ¿verdad? En Alofoque.net, que era la página de Alofoque, Alofoque.net, en Instagram y también en la página web, que se limitara. Que los artistas que solamente salieran ahí sean los artistas de él, ¿verdad? Que a él le caiga bien, que él apruebe, que sean los pilares, artista nuevo no podía, o sea que probablemente el Alfa, ¿verdad? Que ustedes conocen hoy en día, si hubiera sido por el pensamiento del lápiz consciente, no hubiera recibido todo el apoyo y todo el beneficio que a los Foques le ha brindado, que ha sido muy, pero muy importante, marcado un antes y después para el tipo de promoción y música en la República Dominicana. Lápiz Consciente no quería que artistas como Alfa, como El Mayor, como muchísimos más, entonces, que ya estaban en el movimiento urbano, pero imagínense que se le hubiera coartado el derecho a promocionar, el derecho a que se hable de ellos. Eso es lo que él quería, que se coartara completamente la libertad de expresión, la libertad de ser público, la libertad de comercio. Eso quería ese tirano. Es un dictador. Es la peor persona que ustedes pueden conocer en su vida. No sé cómo era en su casa, pero yo si fuera su esposa lo dejara. O sea, yo, un hombre así, yo lo hubiera dejado hace rato. O sea, realmente lo hubiera dejado. O sea, ¿qué hago yo con un pedazo de plota de así? De hombre, o sea, lápiz consciente. Le voy a hacer listado de los artistas que no hubieran existido si lápiz consciente hubiera logrado lo que él quería con Alofoque. No hubiera existido Rochy, para más decirle. O sea, Rochy no hubiera existido, no hubiera existido el Supernuevo, Atomy, no hubiera existido tampoco el Nene la Amenaza, Bulín 47, Seki Vicini, Little Shaq, Mesía, Tali, no hubiera existido tampoco Toquicha, no hubiera existido La Perversa, Yailin, ¿qué más? Yailin la Molleta, no hubiera existido, mi gente, una legión de artistas que yo creo que si yo llego al tope son como 50 o 100. Entre 50 y 100 artistas no hubieran existido, dije una vaina mal. Porque el lápiz consciente, mi gente, quería asumir los medios y controlar la promoción. Por eso es que Santiago no quiere saber de él. O sea, Santiago se toma un café con él, porque Santiago ve beneficio haciéndolo, ¿verdad? Pero Santiago no quiere saber porque él quiso atentar en contra de su comida, porque Lápiz le montó un medio a Santiago. Entonces es un tipo resentido, es un artista que tiene demasiada demagogia, que se le ve que no tiene la valentía de admitir, sí, mi gente, yo quise menospreciar al Alfa, yo quise menospreciar el dembow, no me gusta de que una quería como el dembow, ¿verdad? Pensamiento de lápiz consciente, que una quería, así como mucha gente pensaba que su rap era una quería. Mi gente, el 60% de las canciones de lápiz son una quería también. Y tú puedes decir que el 80% del dembow también es. Pero hay que admitir que lo está haciendo bien y Alfa lo está haciendo bien. Gente. ¿Por qué Lápiz no es líder mundial? Porque quiso poner negocio, tienda y cositas así. Porque se hartó de joder con gente también. Y porque él no tiene quizá los aguacates que tiene el Alfa, que tiene Chimbala, que tiene Kicker Crazy. Quizá le faltan esos aguacates y por eso él no quiere invertir, sobre todo
no quiere que lo manejen. Lápiz es su propio jefe. Lápiz es una persona psicorrígida, ¿verdad? Desde mi punto de vista, él es así. Y Lápiz es una porquería de persona, mi gente, ya. Ya, para dejarlo ahí. Una porquería de persona, porque cuando tú intentas, porque cuando decía de República Dominicana lo subiste, porque cuando alguien editó de Jamaica, ahí sí. Y en el mismo momento donde Alfa anuncia un sold out, eso no es de buena persona. Yo no sé cómo tú eres en tu casa, mano, pero si yo fuera tu esposa, me divorcio de ti. Hasta la próxima.